¿Quedaste en el SNI? Muchas felicidades. En cambio, si el dictamen fue desfavorable para ti, todavía te queda el recurso de la reconsideración. En este video vamos a hablar sobre él. El recurso de reconsideración es el mecanismo que pueden usar aquellos aspirantes a alguna convocatoria de evaluación del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores que recibieron un dictamen desfavorable. Vamos a ver primeramente en el aviso de publicación de resultados, a ver qué nos dice acerca de las solicitudes de reconsideración. Estamos viendo la página 2 del documento aviso de publicación de resultados. Conforme al reglamento del SNI, las y los solicitantes que estén en contra de las resoluciones del Consejo General y deseen presentar la solicitud de reconsideración al resultado otorgado, deberán interponer dicho recurso en el periodo que va del 25 de octubre al 15 de noviembre de 2023, esto para la convocatoria de este año de 2023. La plataforma no admitirá el registro de solicitudes a partir del primer minuto, tiempo del Centro de México, del 16 de noviembre del presente año. Dice A. La solicitud de reconsideración se presentará exclusivamente en línea a través de... Punto 1. Ingrese a la plataforma del SNI, y esto es un acceso a la plataforma de Apeiron. Si te postulaste en 2023... En 2023 o posteriormente, debes conocer esta plataforma del momento que enviaste tu postulación original. 2. Ingrese usuario y contraseña. 3. Ingrese al apartado Mis solicitudes. 4. Seleccione en el menú desplegable la convocatoria para el reconocimiento en el Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores. 5. Presione el botón Editar. 6. Diríjase en el menú lateral izquierdo al apartado Reconsideración. Complete el apartado con sus argumentos en apego a la normativa aplicable y los motivos de la comisión dictaminadora al cual desea reconsiderar. Entonces hay que presentar un breve texto. Lo que te sugeriría es ver mi video acerca de cómo escribir las consideraciones para saber qué cosas se pueden destacar. Sobre todo si consideramos que alguna parte de nuestra producción o actividades de formación de comunidad HCTI o de acceso universal al conocimiento no fueron consideradas, no fueron tomadas en cuenta. Entonces, eso es lo que habría que incluir, llamar la atención sobre aquellos elementos que teníamos en nuestra postulación original, destacarlos y pues solicitar atentamente que se reconsidere el caso. 8. Presione el botón Guardar argumento. 9. Dirigirse al apartado Acciones del menú lateral izquierdo. 10. Presionar el botón Enviar. No te lo muestro en la plataforma porque no tengo habilitada, obviamente, esta opción. 11. Se recomienda descargar, verificar que el estatus diga Enviada y guardar para futuras aclaraciones. Entonces el sistema debería darte un acuse de recibo, decirte que está enviado, ¿eh?, y descargar lo que es el documento que te permita descargar. B. El análisis de la reconsideración se llevará a cabo con base en los elementos que se hayan presentado con la solicitud original. En ningún caso se considerarán productos, documentos o elementos adicionales. Entonces hay que basarse solamente en aquello que se presentó y se dijo en la postulación original. C. Únicamente se atenderán las solicitudes que hayan sido presentadas dentro del plazo señalado y de conformidad con los incisos anteriores. D. La interposición del recurso implica, mucho cuidado con esto, que el solicitante recurrente renuncia al resultado que hubiere obtenido previamente. Hay que tener cuidado con esto, a ver si vale la pena usar el recurso de reconsideración. Lo usaría, por ejemplo, si el resultado fue totalmente desfavorable y me sacaron del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores o me rechazaron mi postulación de nuevo ingreso. Para el caso que me hayan rechazado el obtener la promoción, si me hubiesen rechazado la solicitud de un nivel superior, hay que tener cuidado con esto. Porque si me dejaron en el mismo nivel en el que estaba, quizás vale la pena quedarse así
y no solicitar la reconsideración, que podría resultar en una dictaminación desfavorable, esta vez totalmente, y entonces ya renuncié a la evaluación, el resultado de la evaluación anterior. Entonces se evalúa muy bien si es eso lo que deseas hacer. El reconocimiento que en su caso se hubieran suscrito con motivo del resultado previo aprobatorio del solicitante quedarán sin efectos cuando el solicitante interponga el recurso de reconsideración, por lo que no se deberá firmar el documento. F. El solicitante que interponga el recurso no podrá desistirse de este. No me puedo arrepentir, ¿eh? Vamos a revisar en el marco legal, la página de marco legal. Si no me la sé, le pregunto a Google. SNI, marco legal, y es el primer resultado, porque aquí vamos a ubicar el reglamento vigente para revisar qué dice acerca de la reconsideración, a ver si hay algún otro aspecto a tomar en cuenta. Es el reglamento vigente a la fecha de hacer este video, del 11 de julio de 2023. Nos interesa revisar a partir del artículo 22, que habla del proceso de evaluación y reconsideración, a partir del inciso 6. En contra de las resoluciones del Consejo General, procederá el recurso de reconsideración, el cual podrá interponerse dentro de los 15 días hábiles siguientes a la fecha de publicación de los resultados, con excepción de las resoluciones para el otorgamiento del reconocimiento de investigadora o investigador nacional emérito, las cuales serán definitivas e inapelables. Artículo 23. El recurso de reconsideración se sustanciará con base en lo siguiente. 1. Podrá presentarse conforme al mecanismo que se indique en la publicación de resultados y posteriormente, ya vimos en los resultados cuál es el proceso, ¿eh? Y posteriormente se turnará a la comisión revisora que corresponda. La interposición del recurso implica que las personas recurrentes renuncien al resultado que hubieran obtenido. Cuidado con esto, renuncias al resultado que obtuviste en la evaluación, en la convocatoria en su periodo normal. Evalúa si vale la pena usar el recurso entonces de reconsideración. Las personas solicitantes que interpongan el recurso no podrán desistirse de este, no hay arrepentimientos. 2. En las solicitudes de reconsideración se deberán señalar los argumentos pormenorizados que la motivan. 3. La reconsideración se llevará a cabo exclusivamente con base en los elementos que se hayan presentado con la solicitud. No hay actividades nuevas, no hay productos nuevos que se puedan agregar, solo lo que enviaste en la postulación original. 4. Las comisiones formularán su dictamen de recomendación para cada solicitud evaluada con base en los requisitos de este reglamento y los criterios específicos de evaluación. Los criterios específicos no dicen nada particular de la reconsideración, pero hay que darles una buena leída nuevamente para saber si omitieron o no te tomaron en cuenta algo que sí te pudo haber resultado en o te pudo haber dado un dictamen más favorable. 5. Cada solicitud deberá ser dictaminada por al menos 2 personas evaluadoras y resuelta por el pleno de la comisión. 6. La recomendación podrá ser en el sentido de no otorgar el reconocimiento, de otorgarlo en la categoría y nivel solicitado, o de otorgarlo en uno distinto al solicitado, ya sea inferior o superior, toda vez que se llevará a cabo una evaluación integral. Pues la reconsideración implica una evaluación nueva, que puede resultar en no dar el reconocimiento o que lo den, te lo den en el nivel solicitado o que te lo den en un nivel distinto, sea un nivel inferior o un nivel superior. Acuérdate que candidato se puede ser una sola vez en la vida. 7. Los resultados que apruebe el Consejo General serán publicados en el portal del Consejo Nacional con la especificación de los nombres de las personas aprobados, así como de categoría y el nivel que les hayan sido conferidos. Y 8. Las resoluciones del Consejo General serán definitivas e inapelables, por lo que no se admitirá recurso alguno. La reconsideración es un recurso adicional luego de la primera evaluación, pero ya después de la reconsideración, ese es el último recurso que se puede usar. ¿Qué cosas principales tomamos de acá? Ten cuidado con la reconsideración porque renuncias al dictamen que te dieron originalmente. Puedes usarlo, por supuesto, si el dictamen es muy desfavorable.
en caso que querías el ingreso, como una persona de nuevo ingreso al SNI y te lo negaron. O, por ejemplo, ya estabas en el SNI, pero el dictamen es tan desfavorable que te sacan del SNI. Esos serían dos casos donde sería bueno usar el recurso de reconsideración. Quizás no tanto para lo que sea subida de nivel, a menos que estés completamente seguro o segura que puedes lograrlo, ¿no? Y lo otro a tomar en cuenta, no podemos agregar ninguna consideración adicional a ninguna evidencia o actividad que hayamos reportado en la postulación para la evaluación original del año en que te tocó evaluarte. Espero que este video te sea útil. Lamento haberlo sacado tan tarde, pero ahí lo tienen. Te invito a ver la lista de videos, sobre todo lo que son las evaluaciones de producción, actividades de formación de comunidad HSTI, acceso universal al conocimiento y la de cómo escribir las consideraciones. Acá, por algún lado, te estoy poniendo la lista de reproducción de los videos de dudas comunes del SNI. Te invito a visitar mis redes. Aquí tienes los enlaces. Si te gustó este video, considera darle me gusta, compártelo, coméntalo y suscríbete al canal. Eso me ayudaría mucho para desarrollar y visibilizar videos como este. Si lo deseas, también puedes financiar este proyecto a través de microdonaciones por medio de Patreon o PayPal. Gracias por ser parte del proyecto Cuantifico. Hasta la próxima.